En lo que va del video se han preguntado dónde está la Lilian, que si por qué no vino la Lilian, de qué pasó con nosotros, pues qué está pasando. Entonces le voy a aclarar que pues qué rollo, pues bienvenidos a otro videoblog. Aquí ando con el Cristian, estamos en el aeropuerto. Pero el chiste, César, va a ser que perdamos el avión. Por culpa del pinche. Así es, no sé dónde anda por allá y. Déjame lo encuentro, no sé. Ahí está. Sepa que traerá en la maleta el güey. Oh, ya está. Han de haber encontrado el dios, un dios, te dice Cristian. Pero plebes, ahorita este fin de semana vamos a ir a trabajar por allá en North Carolina. Y el lunes nos vamos para dónde, Cristian. A Orlando, ¿no? Vamos a irnos a Orlando, Florida, plebes. Orlando, Florida, de vacaciones. Ahí estamos que irnos. Así que fierro, vamos a agarrar comida y todo, si no, porque lo dejen a él. Pero pues. Vámonos. ¿No era nada, César? Pinche panza. Y duraste media hora ahí en la línea. ¿No te quitan el dildo? No, güey. Que si traías un dildo, César. Pues yo con las morritas. Para las morritas, dijo. güey. ¿Cuántas horas de vuelo son? Cuatro, güey. ¿Cuatro? Cuatro horas. La perra. Pues lo bueno que me traje almohada. Ya lo iba a tirar a la vez. Pues aquí, pues. Hoy nos toca volar en Frontier, que es como. Es como Spirit, es como viajar en camión a los ejidos allá. Sí, ándale. Es como así, pero pues. Se siente como si fueras en pinche terracería, así como si fueras en terracería. En la combi. La el avión, plebe. El perrón. Vamos juntos, ¿no? Vamos, sí, vamos a ir los tres juntos. Pues ahí voy mirando Netflix contigo, güey. Vamos, Cristian siempre anda chingando, plebe, de que no baja nada en el Netflix. Pues si te acaban los pinches geeks, esas madres del espacio para bajar películas, ya no puedo. Porque tienen la aplicación y no baja nada en el Netflix. No va a bajar. Pues según el vuelo es de 3 horas, 19 minutos. Y un bebé llorando, no sé qué. Pero aguante, que viene el suyo, mija. Pero pues aquí aguantar a los plebes. Para aguantarte a ti. A ti, de que va a querer que voy a mirar Netflix conmigo, la chingada, no mames. Una eternidad más tarde. If you have any gate checked items like those strollers and car seats, anything that was gate checked and you left them in the jet bridge in Phoenix, you're gonna find them in the jet bridge here in Atlanta. Just give the ground crew a couple minutes to bring them out, but they'll be right outside the aircraft in the jet bridge. Passengers needing special assistance to exit the aircraft just remain seated. Qué rollo, plebes. Aquí vamos llegando de trabajar. Los plebes aquí andan. ¿Listos para qué? Para jugar una FIFA, ¿no? $200 el juego. Ah, ok. ¿Pero vamos a apostar o no? Sí. Ah, ahí te la veo. ¿Cuánto vamos a apostar o qué? 500. 500. Me traje 4 controles, please. Vamos a ver. Ahí está, ya agarró. Ya está listo. Yo dije que encontré. Este es el control, el más culo que este es. Vamos a jugar uno contra uno a ver quién gana. ¡Oh, qué gol, güey! Esa me fue colocada, parece. ¡Ay, ay, ay, verga, ay, verga! ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo andan? Aquí seguimos con el vlog. Acabamos de llegar aquí. Estamos en Florida, es una ciudad cerca de Orlando. Venimos de vacaciones aquí entre semana. Ahorita en un rato va a llegar mi mamá, mi hermana y una prima. Les voy a dar un tour de la casa donde nos vamos a estar hospedando aquí en Florida. Así que vénganse con nosotros, fierro. Aquí vamos entrando. Bueno, esta es la entrada.
Entras, aquí está el baño. Y luego, derechito, aquí está el primer cuarto, plebes. Esta es la sala, plebes. La cocina. Aquí es donde vamos a aventar unos marisquiños, un pozoliño. Bueno, mi mamá ahí viene en camino, así que agárrense, plebes. Va a haber vlog. Aquí está otra tele para la FIFA, que se mira más perra. Aquí está nuestra cosa, todavía no acomodamos nada, acabamos de llegar, plebes, así que hay cochinero. Y luego vamos para arriba. Y luego aquí a la derecha está el primer cuarto. Aquí creo que vamos a dormir. Yo y el César, no sé por qué chingados no prendió el foco, pero... Y luego aquí está el segundo cuarto. Ya no voy a comer algo. Segundo cuarto, aquí creo que se va a quedar el Cristian, plebes. Y aquí está el baño, donde nos vamos a limpiar el colo. Y el tercer cuarto, el máster. Pero pues le quise dar un tour de la casa. Al día siguiente. ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo andan? Segundo día aquí en Orlando, Florida. Y pues ahorita yo y los plebes nos pusimos de acuerdo para venir un rato al gimnasio. Y pues ahorita les voy a enseñar que nomás volteo la cámara y miren. Están las albercas, los toboganes. Además para allá están las albercas también. Y pues ahorita nos vamos a ir a dar un chapuzón. Pero antes que nada, pues aquí está el gimnasio. A ver. ¿Por qué chingado no...? Ah, ya veo. La otra, güey. Pero vamos a darle un ratito al gimnasio. Vamos a grabar esto. Ya está de Kike. Vamos a empezar ahorita y vamos a grabarles una rutina ahí, perrona. Hierro. Bueno, entonces va a empezar haciendo pecho, plebes. ¡Mucha bestia! Dale. Haciéndole un poquito dale, más. Dale. Eso. Plebes. Ya terminamos nuestra sesión de gimnasio. Pues ahorita vamos a ir a la alberca. Pero primero aquí vamos a agarrar una nieve porque se hace un pinche calorón. Aquí andamos ya. Los plebes, pues voy a grabar yo. Ya me tiré varias veces el tobogán aquí. Este es el de aquí del hotel donde estamos. Perro, plebes. Ahí están los plebes, ya. Ahí va la luna, plebes. Ya tu madre pegó el kick y me está pegando así. No mames. Me pegó en la cabeza, le dio. Plebes, pegó varias veces, machín en el tobogán. Pum, pum, pum. Se escuchó machín, güey. Plebes, es que nos tenemos que preparar para el día de mañana que vamos a ir para un parque acuático. El perrón aquí de Orlando se llama Volcano Something Volcano. O sea, ese tobogán no se compara a los que están allá, así que nos tenemos que preparar, la neta. Plebes, vamos llegando aquí a la entrada del parque acuático. En el puro medio. Aquí venimos ya todos preparados. Son $70, dice. Prime 60, back RV. Plebes, aquí vamos caminando hacia el parque. Aquí va toda la bola ya, volcán. Aquí es la parada, plebes. Y va llegando el camión. Ahí viene, viene. Fuga. Listo. Plebes, ya llegamos aquí al checkpoint para pasar al parque. La única mala noticia es de que al parecer va a llover y se está nublando, es el puro pedo, pero ahorita les grabo porque ya me van a checar aquí. Cierro. Esta sí es la entrada, Volcano Bay. El parque este es de Universal, de Universal Studios. Y nos dieron este reloj que te indica dónde está
cada como tobogán y esas áreas, ¿no, güey? Sí, güey. Trae todo, es como un mapa, plebes. Así que esto nos va a andar guiando para no perdernos. Como cuando me perdí en el Walmart. Las micheladas. Cuando me perdí en el Walmart. Miren qué perro. Aquí venimos en la arena. Arena artificial. Ya estamos listos, plebes. Vamos a ir a darnos un chapuzón allá. A las albercas, plebes. A los toboganes. No. Mira, y si nos sirvió el gimnasio, la bestia. La verga. Modo fit, andamos. ¿Y el Cristian? ¿Qué rollo? No, yo ando con la pancita. Con sombrero el viejo. Fierro, pues vámonos a los toboganes, plebes. Aquí vamos a subirnos al primer juego. Pues compré un case, plebes, para grabarles toda la acción. Pero no se va a poder escuchar así, yo creo que no se escucha. Ahorita vamos a ver. Pero ahorita vamos a ver. A ese nos vamos a subir, plebes. ¿Qué, güey? ¿Aquí es? Voy sin manos. ¡No mames, plebe! ¡Qué perro! La neta, estuvo bien perro ese pinche tobogancillo. Ya estamos en el segundo tobogán, plebe. Vamos a ver qué pedo. Ahí vienen los plebes. Ahí vienen. Aquí nos metimos a un río, plebes. Ya se fueron sus millas, la verga. Por fin los encontré, cabrones. ¿Qué chingado me dejaré? Cabroncilla. Cabrones. Se estaba riendo de mí allá. Ey, esta madre ya me rozó los pinches sobacos macizo. Ay, pero chingón. Pendejo. Ey, tragué agua, pendejo. ¿Qué rollo, plebes? Hoy es jueves, no sé. Y ahora mi mamá se está aventando un cevichín aquí. Mira, pues. Ya cogí unos porque no caben todos. Ingaso. Con lo caliente de... ¿cómo se dice? Empañó toda la cámara, pero... Son... ¿Qué hay más? Mira, miren los camarones. Sí, sí, se ven bien. Bueno, mira qué grandes, mira. Están. Esto los voy a cortir. Estos eran. Y esta bolsita aquí los tengo descongelando porque son... ¿Qué son? ¿Son callos? Uh-huh. ¿Son callos? Callos. Chavales, ya se están descongelando. El Cristian llegó haciendo ceviche, sí. Plebes. No, haciendo,
Nomás el primero lo exprimí. ¿Qué? Lo estoy haciendo, güey. Ya peleé con un camarón y ya estoy ahora exprimiendo. Y ustedes que han hecho nada. Estos camarones cubanos. Ay, que se estás haciendo sombra, güey. Estos camarones cubanos también perros. Cubanos. ¿Quieres jugo otra vez? No me dejen jugo. Está roto. Mira. Ay, me asustaste. Me asustas. Bueno, pues ya estamos haciendo aquí el... ¿Cómo se dice? Estamos exprimiendo limón aquí. Ya con esto no, yo creo que yo aquí sin ya no me voy al gimnasio. Ey, me van a decir por un enfermedad porque ya me cansé. Voy a comer más limón. Dice mi mamá, pues, que necesitamos que revolver el camarón para ver si quedó bien el jugo. Nomás estoy repitiendo lo que dice. Porque pues yo no sé qué puede. No, yo creo que no, mamá. No, hijo, sí le falta. Le falta un chingo, más. Pues quedaron ahí unos partidos, échalos todos. Hay que echarle más limón porque le hace falta. Como me hacen un poco, ¿no? Ya está listo el ceviche. Bueno, ya está listo todo. Ya, Ale se aventó los callos aquí. Venga, mamá. Venga, tú, Ale, ya con eso, Ale. Sí. Saca la cervecita, hijo. Shh, se antoja una michelada con esto, plebes. Andar bien crudo y comer eso. Ya están los aguachiles. Oh, se mira bien perro. Oh, mira. Ya quedó. Ay, madre. Bueno, pues ya quedó el ceviche que acabamos de hacer aquí. Ahí sí. No, para que vean los callos. Ver, también que mira, este es este el que curtí con limón. Ajá. Dios, ¿qué es eso, mamá? Usted eche todo, mamá, todo, todo. En el rancho allá. Ceviche en Orlando, Florida. Doña. Qué machín se curtió el camarón. Ya le voy a echar el... ¿Dónde dejo ahí? ¿Qué tanto? No, usted sabe, Igor, ¿qué? ¿Y el caldito? ¿No quiere caldito? Pues sí. Ahí está. Eso fue lo que dijo tu mamá. Hay que agarrar lo que está uno para que no se peste. Hasta que el perro se mira los callos, pues. Una hora duré haciéndome la michelada, plebe. Pero la neta, fuera de pedo. No porque yo la hice, me salió bien perra. Hey, pruébala, ven. Pruébala y dime cómo me salió. Fuera de pedo. Y me lo lleve de quedar a la novia del carro y se me acerque y la suelo. Mamá, déjate pendejada. Pero en ese entonces yo no traía con un moño. Hey, ahí tuvo ya, dime cómo chingado me salió. No me duele el saborcito, mija, espérate. Está buena, puta. ¿Para qué me salió, perra, güey? Está buena, mija. Pues, ahora sí, voy a comer ceviche, plebes. Porque ya se va a acabar el ceviche. ¿Qué rollo, plebes? Bienvenidos de nuevo al vlog. Hoy tocó venir a la playa. El Cristian aquí se está listando, miren. La bestia, hasta brillas con el bloqueador, Cristian. Para que vean, pues. Aquí venimos. Que tengo la piel de porcelana. ¿De porcelana? Pues venimos a la playa, pues, como ven. César también acá. Se parece al vato de WhatsApp Ladies. Mario, si tienes ahí, ponle el WhatsApp Ladies. ¿Cómo te pareces ahí? Te pareces al WhatsApp Ladies. WhatsApp Ladies. A ver, dilo. What's up, lady? Ya me voy a empezar a echar bloqueador para meterme el agua porque está haciendo un calorón machín. Sudando andamos. ¿Otra vez ando todo blanco? Otra vez, Cristian, quedaste como allá en pinche Vallarta. Madre, con el pinche video de Vallarta. No te sabes echar bloqueador. R de Ples. Aquí vamos a jugar un partido de voleibol en la playa. A ver, dale, doña. Me pasé de mamón. Pégale. Dale. Pensé que cuando está bien pegado a mí se la pasé. Dale. ¡8! ¡9! ¡10! ¡11! ¡12! ¡13! ¡Hola! ¡Ay, Luna! ¿Quieren que salga 20? ¿Pueden comer? ¡Dale, pues!
6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Ya! No, 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 fueron 19. Miren lo que vamos a comer, plebes. Es mucho. Una ensalada de atún. Se la rifó mi mamá con la ensalada ahí. Tiene un chingo de atún. Tú no lo hiciste. Yo lo hice, perro. Tú te apuesto que nomás primito los limones. Lo que siempre haces. Yo lo hice, perro. Ah, yo la hice, ¿eh? Aquí yo la hice en la ensalada. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? ¿Quieren que les dé el ato y la atienden ahí y se sientan arriba? Plebes, aquí le estamos dando comida a las aves aquí en playa. El Cristian le va a poner un pedazo de tostada en la boca, vamos a ver qué rollo. Dale, 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 dale. Déjame, era. ¿Qué pedo, güey? ¿Hace fuera? Ya venía esta, güey. Enséñala, enséñala, enséñala. Póntela, póntela. Póntela, póntela, póntela. No, hombre, güey. ¿Le grabaste eso, güey? ¿Sí le grabaste? ¡Neta! ¡A la me toca! ¡Arre, espérame! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, perro! ¡En la esta, güey! ¡En la esta! ¡Mira, tiene público el Carlos! ¡Tiene público! ¡Ha venido esta, güey! ¡No seas cuidadoso! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Me cagué a la verga! Un bailecito, un bailecito. Así el atardecer, plebes. Ahí está el Cristian, güey. Esta tarde. Oh, ahí va, ahí va. Ahí va. Oh, güey, son dos en el fines, güey. No mames, ¿cómo lo miraste, güey? No sé, güey. ¿Qué pedo? ¡Hola, mamón! ¿Qué estás haciendo, mamón? Me estoy lavando el fundillito. Te está lavando el culito el Cristian, velo, velo, velo. Plebes, aquí estamos en un restaurante aquí en la bahía de la playa donde andábamos y en el malecón, el César, en el malecón, pues. Y el César acaba de pedir, ¿qué acaba de pedir? Pedí una cola de un lagarto, plebes, a ver cómo viene. La cola de un lagarto. Vamos a probarla. Qué curado suena esa madre. Un culo de lagarto, mi hermano. Un fundido de lagarto. Culo de lagarto, dijo el Cristian. Qué rollo. Pedimos un chingo de cosas, vamos a compartir aquí entre todos. El Cristian ahí anda. Velo, 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 velo. Yo pedí esto, camarones con papas, ese es el taco, y le trajeron la cola, pero pues está toda picada, no hombre. ¿Te decepcionó? ¿Qué pedo? La cara. De esta manera pues hay que probarla, ¿no? El chiste es que ahí vienen envueltos el culo. El culo de la... El culo de la... ¿Sabe como pollo? ¿Sabe como pollo? Ya lo estoy probando, dale. ¿Está bueno? Sí, sí está bueno. Sí. A ver, yo lo voy a probar también ahorita. A ver, pon aquí que no atrás. A ver, please. Aquí está. ¿Este es el culo de lagarto? Sí. Vamos a ver qué pedo. This is for your carbonara. Chicken. They didn't put it on there. It was on the side. Okay. And fries. Mm-hmm. Está bueno. So, I have some unfortunate... Algo así me imaginé que iban a traer al lagarto, plebe. Que lo querían vivo, qué chingado el perro. Pero la neta, pues estaba bueno, la neta. O para eso pagué, no, puta. ¿Para eso pagaste? Ay. Y bien decepcionado, César. Que sí. Se miran buenos, ¿eh? Vamos a probar los camarones, plebe. ¿No una crema? Vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pedo. Ahorita. Están buenos. ¿Qué son estas? Están bien buenos. ¿Aletas? No tienen nada. Pues tiene...
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Y la pregunta del millón. Yo sé que muchos de ustedes en lo que va del video se han preguntado ¿dónde está la Lilian? ¿Dónde quedó la Lilian? ¿Por qué no me traje a la Lilian? De hecho, recibí muchos mensajes en lo que estaba aquí de vacaciones en mis redes sociales, que si por qué no vino la Lilian, de qué pasó con nosotros, pues qué está pasando. Entonces le voy a aclarar que pues de hecho pues dejé a la Lilian. La verdad que pues, siendo sincero, pues nunca pensé que esto pasaría, la neta. Pues ando medio agüitado, pues ando bien agüitado, la neta. Pero pues las cosas pasan por algo. No se crean. Pues es broma, pues. La Lilian pues no vino porque pues tiene sus cosas que hacer, compromisos y ese rollo. Pues ni modo, a veces no se puede, ¿sí me entienden? Pero pues nomás les quería hacer una broma, plebes. No se la crean. Todo al 100 con nosotros. Andamos mejor que nunca, la neta. Felices, felices. Así que con esto cerramos el vlog, plebes. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Comenten su parte favorita. La neta, yo me la pasé bien perrón. Este vlog fue de trabajo, de vacaciones en familia, de desmadre, de FIFA, no manches, o sea, la neta, me la pasé muy a gusto ahí con los plebes, la familia, pues nomás lo que faltó fue la Lilian, la neta. Saludos a todos, plebes, la neta, mi regreso al YouTube, pues, es con este video, así que, pues, espero que lo apoyen. Saludos a todos. Bye.